1987, Filipinas. Centro de cuidado de niños. Tres. Sei. Listo, ya. Treinta y nueve segundos. Cuatro. Di. ¿Listos? Ya. ¡Sí! ¡Oh, sí! ¿Listos? Ya. ¡Sí! 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 Listo, sí, ya. Oye, oye, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Toma. Gracias. ¡Guau! Eso. ¿Lo hiciste tú? Sí. ¡Guau! ¡Oye, eso es mío! ¿Y qué? Aquí volarán sí. Más alto. ¡Sí! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Sí! Espía invisible. ...2019, Hong Kong. Thank you.
¡Policía, salga! Un automóvil atropelló a una multitud en el centro hoy. Hubo 5 muertos y 18 heridos. El conductor era Miu Kulong, CEO de una compañía que cotiza en bolsa. Una persona presente en la escena grabó a Miu chocando contra la multitud a toda velocidad y deteniéndose al golpear un autobús turístico de frente. Miu luego se quitó la vida al cortarse la aorta cervical con un cúter y fue declarado muerto en la escena. La policía formó un equipo especial para investigar este caso. Al parecer habrían recibido una pista anónima desde la escena que predijo el accidente. Este es el segundo accidente de este tipo en este mes. El primero fue a principios de mes e involucró a un vehículo de carga pesada en Taipo. La policía recibió pistas anónimas. Birmania. Hola, Bill. Acabo de ver las noticias. Tenías razón. Si hubiésemos decodificado el archivo antes, habríamos reducido las víctimas. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Seguiré investigando. Esto es demasiado para nosotros. No hackeamos una base de datos común. Debe ser del servicio secreto. Bill, cuida el archivo. ¿Hola? ¿Hola? Tranquila. Soy policía. ¡Deténgalo, Bobo! ¡No lo haga! ¡Hay una bomba! Control, ¿dónde está? Autobús número 25 en el corredor este. Ok. La persiguen dos vehículos. En posición. Salta. No. Los sospechosos se están acercando. Escúchame. A la cuenta de tres saltarás conmigo. Uno. Me engañaste. Dijiste a la cuenta de tres. Cuando saltaste se vio muy bien. Hubiera sido mejor si traías una motocicleta. ¿Crees que eres Tom Cruise? ¿Y tú, Fukuyama Masaharu? Yuhoshi, ¿reportera independiente? No, esa es solo tu cubierta. Eres graduada de MIT en Ingeniería Eléctrica y tienes un máster en informática. Eres una hacker en ascenso que se especializa en malware. Te arrestaron en los Estados Unidos en el año 2016, pero la Agencia de Seguridad Nacional te contrató y retiró todos los cargos. Antes del choque del centro, en un café de Wan Chai, le enviaste una pista a la policía sobre el choque a pesar de las cámaras. No querías que murieran inocentes, ¿no estoy en lo cierto? Si somos del mismo bando, trabaja conmigo. Vamos, ¿por qué no me arresta si tiene pruebas? No hace falta. Firma aquí y podrás irte. Les avisaremos a los medios que abandonaste el precinto. Alguien intentó asesinarme. Si me voy de aquí, estoy muerta. Quizás te dejen inválida. Esta gente tiene refuerzos. No sirven los guardaespaldas. Buena suerte. Señor, hace 2 semanas estaba intentando escribir sobre el tráfico de personas y logré hackear una base de datos del extranjero. Bill, pero lo notaron.
Solo pudimos descargar parte del archivo y nos atacaron. El sistema colapsará en 30 segundos. Muchos de esos archivos estaban encriptados. Después de decodificarlos, descubrimos que alguien quiere causar caos en Taipo y en el centro. Creo que la policía los está encubriendo. ¿Por qué dices eso? Entre los archivos que hackeé, encontré filmaciones y documentos con texto. ¡Vamos! Ven, ¡vamos! 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 ¡Muévete! Los textos estaban en inglés, pero estaban incompletos. Parecían archivos. De ellos pude deducir que hay una organización secreta en el exterior que secuestra niños y los entrena como agentes de campo. Estos agentes están infiltrados en las fuerzas policiales de todo el mundo. ¿Cómo estás? División de Seguridad, Superintendente de Policía. ¿Quién se encarga? Seguridad se encargará. Tú descansa. Grace, apaga el micrófono. Si quieren que les entreguemos el caso, el comisionado debería llamarnos. Está en camino. Entonces esperemos a que llegue. Disculpa, debemos continuar. No. Está involucrada en dos grandes ataques. Sin dudas, este caso es nuestro. Cheng. La chica estaba comenzando a hablar. Si la detienes ahora, todo se irá por el desagüe. Chong, recoge todo y manténlo en secreto. Sí, señor. Disculpa. La chica mencionó policías corruptos en la fuerza. Estaba pensando de quién debería cuidarme y llegaste tú. ¿Debería cuidarme de ti? ¿Tú no eres policía? Chinto, C y B. Hace 6 años estuvo encubierto y le cuesta seguir las normas. ¿Debería cuidarme de él? No disiparé tus dudas, pero ¿cómo saber quién es el corrupto? Señor Chen. ¿Qué le dijiste? Por protocolo, solo puedo reportarle lo referido al caso a mi oficial al mando. Seguridad tomará el caso. Esperamos la orden del comisionado. Sí, señor. Nos agotaste. Necesitamos un descanso. ¿Quieres un bocadillo? No olvides lo que te dije. ¿Qué fue lo que dijo? Nada importante. Es tan arrogante. Ya sabes cómo es y su cara de póker. Seguridad es un departamento clasificado, no se equivoca. Aún así, tú fuiste su maestro. No digas eso, fue hace mucho tiempo. Él ahora tiene un cargo importante. Pero no para mí, soy de la vieja escuela. Tú siempre serás mi maestro. Gracias. Cuando me veas, arrodíllate, haz una reverencia, sírveme té y llámame Shifu. ¿También debo prender incienso? ¿Y qué hay del sujeto que atacó a Yuhoshi? Comisionado de policía. Seguro tenía entrenamiento militar. ¿Sabemos algo del choque en el centro? Según el análisis del equipo especial, los terroristas tenían información comprometedora de Miu Kun Lom. Lo hizo para proteger a su familia. Miu trabajaba con préstamos y finanzas. La mayoría de sus clientes son europeos. Después del incidente, las acciones de su compañía y las asociadas se desplomaron. Intentan utilizar el ataque y desestabilizar. Deberíamos avisarle a Interpol. Sugiero que nos comuniquemos con la policía de Birmania para buscar el disco duro que Yu Huji mencionó. Contiene planes militares de terroristas que pueden poner en peligro a otros países. Estoy de acuerdo. Y yo también. Hablaré con la policía. Señor Yang, proteja a Yu Huji. Sí, señor. No hablen con nadie. Nadie más debe saber de esto. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Hola. Hola.
Acerca esta del noche, caso... Perdón, dime. Lamento haber tomado tu caso. No seas tonto, es tu departamento. ¿Qué estabas diciendo? No importa, subamos, llegó el ascensor. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Chip! ¡Feliz cumpleaños a ti! Espera. Sí. Piénsalo bien, que será realidad. Cierra los ojos. Vamos. Ah, no se lo espera. Cuanto más tiempo, mejor. Llegas tarde, suéltame, basta. Aquí está tu regalo. ¡Wow! ¿Esta porquería de segunda mano? ¡Qué buen amigo eres! Estuve toda la noche en una subasta para conseguirlo. Devuélvemelo si no lo quieres. No te enojes si no me gusta esta basura. ¿Cómo es que a un viejo como tú le gustan estas cosas de niños? Tengo alma de niño, pero tú no lo entenderías. No creo que llegues a usarlo. Claro que no. Lo guardaré unos 20 años y lo venderé en una subasta. ¡Cheng! Gracias. Feliz cumpleaños. Te lo iba a recordar en el ascensor. No hace falta, me acuerdo. Gracias. Señor Jeep, una foto. Ok, ya voy. Espera, me tomarán una foto. Debo irme. Feliz cumpleaños. Oye, ¿no puedes esperar a que me tome una foto? Bebamos una copa. Organigrama de la policía de Hong Kong. La chica mencionó policías corruptos en la fuerza. Estaba pensando de quién debería cuidarme y llegaste tú. ¿Debería cuidarme de ti? Ha hecho un gran trabajo. Buena suerte. Después de decodificarlos, descubrimos que alguien quiere causar caos en Taipo y en el centro. Creo que la policía los está encubriendo. Pude deducir que hay una organización secreta que secuestra niños y los entrena como agentes de campo. Están infiltrados en las fuerzas policiales de todo el mundo. Hay una organización secreta que secuestra niños y los entrena como agentes de campo. Están infiltrados en las fuerzas policiales de todo el mundo. Chin Chin quiere helado para hoy. ¿Qué le parece, señor? Buen día. Chin Chin, si quieres helado, tú solo pídeselo a papá, ¿sí? Bueno. ¿Qué sabor te gusta? El de durian y el de chocolate. Oh, ¡qué glotona! ¡Nos vemos, papi! Adiós, cariño, adiós. Señor, ¿va a venir a cenar esta noche? Señor Cheng, hablé con la policía de Birmania. Debe viajar a Birmania en una hora. Debe traer los archivos hackeados de Yu Hoji.
Deberíamos evitar que haya un delator entre nosotros. Con respecto a los refuerzos, ya elegí a alguien. Espero que no se oponga. ¿Le queda claro? Confío en lo que hayan arreglado. Hazlos pasar. Permiso. Señor. Señor. Cheng y Jing irán a Birmania. El señor Yip vigilará el fuerte en la SIB, supervisará la operación y les brindará apoyo. Estarán seguros. Sí, señor. Sí, señor. ¿Muy aburrido? No, jugaba de niño. Todos en nuestra generación lo hicieron. Es mejor que los celulares. En verdad, le tengo cariño. ¿No me reconoces? Hace 2 años, en Fanlin, en un simulacro antiterrorista. No recuerdo. Qué extraño. Gajes del oficio. Cuando trabajé de encubierto me dijeron que para la CBI hay que reconocer rostros. Bueno, no pareces. Eres muy obvio para estar encubierto. Cuanto más intentas cubrirte, más fácil revelas tu identidad. La obviedad puede ser intencional. Tendremos un operativo en conjunto con la policía de Hong Kong. Debemos proteger la evidencia y arrestar a los sospechosos. El objetivo está en un lugar concurrido. Ingresaremos disfrazados como civiles. Si nos encontramos con un ataque o con resistencia, juraremos proteger a nuestra gente contra el enemigo. Puerta norte asegurada. Copiado. Silencio, salgan. No hagan ruido, salgan, vayan. Vamos, salgan de aquí. Equipo Alfa, en posición. En 3 segundos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No hay visual, ni comunicación. ¡To! ¿Me copias, To? ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Envíen refuerzos! ¡Chen, contéstame! ¿Recuperamos el contacto? Disco duro. ¿Cuánto falta? Aún no hay visual. Regresó la comunicación. ¡Oh! ¡No! ¿Me copias? ¿Cuál es el estado? Emboscada de un sicario. Recuperaremos el disco duro. Localícenlos, vamos. La visual no es estable. John, ¿ya llegaste? Tengo el disco.
¡Aterrizaremos! ¡Sube! ¡Espérame! Tengo el disco duro. No están a bordo. ¡Nos superan en armas! ¡Chopper está herido! ¡Señor Jin! Retirada. John, retírate. ¡Retirada! Señor Jeep, el disco duro está vacío.
Nos emboscaron y las comunicaciones de la C y B se cortaron. Es posible que tengamos un soplón. Con respecto a la operación, sabían 15 personas, incluyéndonos. ¿Qué sucedió con Yuhoshi? ¿Y por qué el asesino no la mató, sino que intentó secuestrarla? Si alguien amenazó a Miu Qulong, es posible que ella también esté amenazada. ¿Es posible que Yu Huji sea una terrorista? Señor Ji, ¿qué opina? Que todo es posible. ¿Incluye también la desaparición de Ching To? ¿Deberíamos sospechar de él? La policía de Birmania limpió la escena, pero hay rastros. Él fue el último que llegó a tocar el disco duro. Me temo que ya no puedo seguir con esto. Mientras yo me preocupo por la seguridad de mi compañero, ustedes cuestionan su lealtad. ¿No les preocupa para nada su seguridad con tal de obtener las respuestas que buscan? Tal vez me equivoqué. Chinto trabajó conmigo mucho. Él es mi amigo. Jamás sospecharía de él. Tenemos información de que Chinto está recibiendo sobornos. Por él respondo. Al refugio. Sí, señor. ¡Espera! ¿Ahora qué? ¿Sabes algo de todo? Espero el informe de la policía. ¿Regresaste con John? ¿Por qué nadie lo esperó? ¡Es la vida de una persona! ¿Así que pudiste notarlo? ¿Y les ordenaste que se retiren? Todo está desaparecido. Todo por tu culpa. Debo encontrarlo. Les haré saber que no es un policía corrupto. Él regresó por mí. No es corrupto. No tiene sentido que me quede en Birmania. Nuestra única pista es Yu Huji. Lo siento. Lo siento. Adiós. Cheng está aquí. ¿Por qué el disco duro está vacío? ¿Lo inventaste todo? ¿Qué quieres decir? Murieron muchos en Birmania. Empieza a decir la verdad. ¿Y Bill? Murió. Dime quién eres. ¿Cuál es tu conexión con los terroristas? ¿Quieres hundir a Hong Kong junto contigo? Bill murió. Mis palabras no tienen sentido. Por falso testimonio y por tener conexión con dos ataques terroristas, quedas bajo arresto. Madrid, España. Sí, los archivos hackeados se considerarán como una filtración permanente. Nuestro agente en Hong Kong confirmó que la hacker no sabía nada de nuestra lista de agentes y desconoce los detalles y la cronología de nuestra operación global. La hacker canceló todo el sistema de datos. No podremos llevar adelante ningún plan a menos que se desbloquee el sistema. Los esfuerzos que hicimos en los últimos años se echarán a perder. Tong, deberías saber que las repercusiones de esto serán terribles si no se revierte este incidente de inmediato. Date prisa. Señor Tong, se comunicaron de la central. Aún no pueden desbloquear los archivos. Debemos encontrar a la hacker.
¿Conseguimos lo que queríamos en Birmania? Ya tengo conmigo el disco duro. Apellido, Ang. Sexo masculino. Nacionalidad, chino. Nombre, Tsei. Auto 1 en 400 metros, gira. ¡Abajo! ¿Por qué tú? ¿Qué es lo que quieres? Al principio no lo sabía. En realidad, soy un policía justo y codicioso. Es tan contradictorio hasta que Yuhoshi me dio la respuesta. Aún no era un traidor, porque el precio no era correcto. Ya deja de mentir. Tienes a Yuhoshi. Entrégala. Ya te lo he dicho antes. Elijo el dinero. ¿Sabes cuánto vale en el mercado? Es mucho. Te doy la oportunidad de que me ayudes. Podré defenderte en el futuro. Acabo de grabar esto. Estabas junto a tu asistente aquí. ¿Por qué le dispararon a él y no a ti? ¿Será porque tú los enviaste? Deja de hacerte el bueno. ¿No te cansas? Son de Salva.
¿Eres ahí? De solicitantes. Nombre, Sei. Policía de Hong Kong. Emma, ¿Ching Ching aún tiene fiebre? Está mejor. Me parece que es el agua. ¿Por qué nos mudamos aquí? No puede adaptarse. Como sea, yo voy a apoyarte. No importa la razón. Hablaremos cuando regreses. ¿Emma? No llores, cariño. No estamos en contra de tener una familia, pero no puedes simplemente desaparecer y abandonarnos. Así que tú eliges. Señor Tong, no lo haré de nuevo. ¡Emma! Nosotros te enseñamos que la gente que ama sufrirá. ¿Acaso no puedes verlo? No. Cariño, está bien. 5 años y te dejaremos ir. Años atrás. Te tocó un buen lote. ¿En serio? Estás con el señor Cheng. Nosotros te enseñamos que la gente que ama sufrirá. ¿Acaso no puedes verlo? ¿No me reconoces? Hace 2 años en Fanlin, en un simulacro antiterrorista. No recuerdo.
Bebe agua. Ya mátame. No pierdas el tiempo. En 2013, te convertiste en reportera independiente y fuiste a las Filipinas a cubrir la Zona Roja. Estuviste allí por 3 años. En 2017 desapareciste y hace poco volviste a estar activa. Desapareciste por ella, una estudiante de honor de MIT, que se convierte en reportera porque necesitaba una excusa para buscar a alguien en lugares inusuales. Por desgracia, para cuando la encontraste, ya estaba muerta. Malo aquí. Él actuó bajo mis órdenes. Para obtener tu disco en Birmania, él tenía que desaparecer. Tengo el disco duro. Buen trabajo. Yo le ordené que te traiga. Para protegerte. Es parte de un equipo contra el terrorismo dentro de la policía de Hong Kong. La Fuerza Invisible. De primera línea. La FIPL. Debido a que es altamente confidencial, está fuera del establecimiento y reporta directamente a mí. Fuerza Invisible de primera línea. Si es altamente confidencial, ¿por qué me lo cuenta? Nos ayudarás a combatir a los terroristas. Quiero saber, ¿por qué quieren capturarte? Porque bloqueé su sistema de datos. No tuve tiempo de descargar todo, pero se me ocurrió enviarles un virus. De ese modo pude paralizar su sistema, evitar que lo puedan operar y denegarles el acceso a su base de datos. Para desbloquearlo hay solo una forma. Es con mi iris. Escaneo exitoso. Sistema desbloqueado. Estamos frente a la casa del superintendente de policía desaparecido. La policía está dentro en busca de pruebas. Con respecto al secuestro de Yuhoji, la testigo clave del choque en el centro... Tranquilo. Tu hija está a salvo con nosotros. Gracias. Dime, ¿acaso sabías que alguien está buscando comprador para Yuhoji? No. También dicen que tienen el disco duro. ¿Quién es? Probablemente el policía desaparecido en Birmania. Tu antiguo compañero. Está con la CIB. No es mi compañero. Averigua de qué lado está. Organicé una reunión con él en tu nombre. Ya veo. Espera mis órdenes. Mercado de comida Shawan. Cuando Cheng escapó por la ventana, dejó una muestra de sangre. Por medio de una prueba de ADN, confirmamos que es tu amigo de la infancia, Tsai. Oye, oye, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Durante estos años, mientras buscabas a tu amigo... 2 años atrás. ...nos diste información sobre la organización secreta. ¿Por qué? Estoy seguro de que fueron ellos los que secuestraron a mi amigo. Él es inocente.
Si él no hubiese regresado para salvarme en ese entonces, hoy yo sería el tipo malo, señor. Es tu oportunidad. Queremos establecer un nuevo equipo que podría ayudarte a encontrar a tu amigo. Señor, a decir verdad, él es una víctima. ¿Puedo hablar con él antes del operativo? Puede que haya sido una víctima, pero no tienes idea en qué se convirtió. Si eres amable con él, ¿crees que él hará lo mismo contigo? En realidad, yo no estaría tan seguro. Señor, tendrá motivos. En Birmania recibió balas por mí. El otro día, cuando disparó, apuntó para fallar. Él no sabía que eran de salva. Creo que nunca quiso matarme. Ok. 5 minutos. El señor Leung intervendrá en 5 minutos. Sí, señor. Gracias, señor. Cumple tus órdenes. ¿Aún juegas? Yuhuji, el disco duro. Di tu precio. Cuando éramos niños, en el orfanato, éramos muy buenos con el cubo Rubik. Éramos traviesos y los maestros nos odiaban, pero éramos inteligentes. Pierdo la paciencia. Este es tu archivo. Hace mucho tiempo que estamos separados. Muchas cosas son borrosas. Solo recuerdo la forma en la que reías cuando eras feliz. ¿Es un viejo amigo? Parece que quiere ponerse al día. Primero me dices que quieres dinero, y ahora me hablas de los buenos tiempos. Sé sincero. No hay tiempo. Sei, déjame ayudarte. Di tu precio. Señor Chin, su jefe está aquí. Soy el soplón del señor Chin. Mercado de comida Shawan. Me alegra mucho verlos a ambos. Tú, en realidad pensé que te habían matado. Es un gran alivio ver que estás vivo y en una sola pieza. ¿Y tú, Cheng? Pensé que te habían secuestrado los terroristas, cuando en realidad tienes una cita. Oigan, ¿les molesta si me uno a este feliz encuentro? Te diré todo lo que quieras saber, pero debes irte. Me dijiste que era tu Shifu, ¿verdad? Pero tu soplón sabe más que yo. ¿Debería contestarte cuando me llamas Shifu? Cheng, ¿sabes lo que dicen de ti a tus espaldas? Aún así confío en ti. ¿Creen que sospecho de los dos? No. La respuesta es no. Porque los entrené a ambos. Si tuviera dudas acerca de ustedes, sería un completo fracaso. Pero el hecho es que sí soy un fracaso.
Sospechoso en la salida A, tres más en la salida C. Equipos, reagrúpense. Si no tienen nada que decir, entonces llamemos a los chicos y celebremos. No, gracias, vete. Te dije que te vayas. Despídete. Haz que Ching lo mate. Mátalo. ¿Estás loco? Vamos, dile que negociará si lo elimina. Aplica presión. ¡Presiona! Esto es un operativo. Un operativo. Quieren que el intercambio sea en España. El señor Ching se hará pasar por el vendedor y entregará a Yuhu Ji. El grupo Geo local nos apoyará. Haremos tres equipos. El equipo A, señor Ching, Johnson y Chu. Equipo B, el equipo de asalto y el de francotiradores. El equipo C, equipo de soporte técnico y guardaespaldas. Señor Leung, anoche a las 19, la niñera y la hija de Chen Chun Ying se fueron al apartamento con dos hombres. Deben seguir en Hong Kong. Búsquenlas. Sí, señor. España. El señor Tong. Hola. Aún desconocemos la motivación de Ching To.
pero creemos que trabaja para la policía de Hong Kong. No lo subestimes. Sí. Señor Tung. ¿Sí? Pasó el tiempo. ¿Cuándo liberarán a mi hija? ¿Cómo te atreves a mencionar eso? Te hicimos superintendente y gastamos muchos recursos contigo. ¿Tú qué hiciste por nosotros? Ahora incluso arruinaste tu cubierta. Aún no nos rendiremos contigo. Pero te ayudaremos a empezar de nuevo. ¿Consideraste cuánto tiempo y recursos hemos gastado en ti? Nunca vuelvas a mencionar eso. ¿Tu hija y tú quieren los regalos que les hemos dado? Sí. Muy bien. Fiesta de pirotecnia. Son de Filipinas. Recuerdo de mi infancia. El azúcar ayudará a relajarte. Gracias por ayudarnos. Debo decir que esperé mucho tiempo por esto. Si tienes dudas, puedes negarte. No te preocupes. Mi hermana estará cuidándome. Estoy preparada para esto. Señor Tung, tenemos la ubicación. Objetivo asegurado. Equipo C, ¿están listos? En posición. Ok, esperen la orden. Señor Ching, a las 9 en punto. A las 5 en punto. 2 objetivos a las 3 en punto. 10 en punto.
Señor Tong, el vendedor está aquí. Cuando quieras. Bueno, no hay problema. Mataste a mi amigo. Eso me hizo enojar mucho. Y ahora tu vida es parte del trato. Perdón. No puedo ayudarte. Demon, dale el otro teléfono. Hable. No tienes ningún derecho a ajustar las cuentas. ¿Cómo no puedo? Dejaré el teléfono ahora y hablaré contigo después de que haya montado un toro. ¿Quieres jugar? Estoy feliz de hacerlo. Si no entregas a Yuhoji, está bien. Haré que Hong Kong pague por eso. Me gustan mucho los juegos mortales. Además de esta, hay tres más. Todas programadas para detonarse en la hora pico. ¡Bum! 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 Pero... si no trabajas para la policía de Hong Kong, no te importará, ¿verdad? Parece que tienes ases bajo la manga. ¿Sí? Puedo cancelar el intercambio. Demon, Cheng, váyanse. Está bien. Mejor, no vuelvas arrastrándote. ¿Crees que puedes hacer un intercambio rápido en un túnel? No puedes engañarme. Objetivo asegurado. Entiende que no tienes con qué negociar. Ya resolví todos los problemas. Sistema desbloqueado. Restaurando. Oye, si quieres arrodillarte, aún estás a tiempo. ¡La restauración falló! ¡Alguien nos está hackeando! Punto de salida a las 2 en punto, en 800 metros. Querías cancelar. ¿Ahora quieres continuar? ¿Crees que tienes a la verdadera Yuhoji? Equipo C, ¿listo? En posición. Ok, esperen la orden. La verdadera está descubriendo tus secretos. ¿No notaste un parpadeo en tus monitores? Thank you.
Durante el parpadeo, insertamos una imagen pregrabada. Tus matones están muy muertos para el juego final. ¿Aún no lo entiendes? El escaneo del iris no desbloqueó nada. De hecho, es otro virus. ¡Maten a la niña! Señor Ching, ya pude encontrar las bombas. Puedo rastrearlas hasta... Integridad del blindaje, 15%. Evacuar. ¡Vamos! Evacuar. ¡Corre, Hoji! ¡Vamos! Ayúdame, hermana. Por favor. Integridad del blindaje, 5%. Evacuar, evacuar. Descargando. Integridad del blindaje, 3%. Evacuar, evacuar. Completo. Su base no está en España. Está en Hong Kong. ¡Está en Hong Kong! Llamen a la CTRU. Integridad del blindaje, 1%. Evacuar, evacuar. ¡Alto, policía! ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Deténgase! ¡Hay una bomba! ¡Despejen! Demon. Cheng. ¡Actúen ahora! Salva a mi hija. ¡Ahora! ¡Ve!
Destruyan todo. Oh.
Tu hija está a salvo. No tengas miedo. Soy policía. Ven conmigo. Después de todos estos años, esto es lo único que puedo hacer por ti. Por 30 años te culparon a ti en vez de a mí. Si no hubieses vuelto, me hubiesen llevado. En todos estos años, ¿cómo pudiste soportarlo? ¿Cómo hiciste? Di, se terminó. Está bien. Se terminó. Somos... somos hermanos. Pase lo que pase, aún te quiero. En la próxima... Vamos, ¿no querías salvar a tu amigo? Sí. Nos veremos. Ah!
孤独的人在回忆里入座，沿途漂泊像故事的段落。Lista de policías corruptos. Tenemos una orden de allanamiento. Policía Internacional. Venimos con una orden de allanamiento. Hace tres meses, necesitamos en España toda la información y Filipinas, la Interpol descubrió muchos campamentos de niños soldados. Fueron rescatados y llevados a orfanatos locales. Datos personales. Ching To. Fuerza invisible de primera línea.幻时空，现实里忽明忽暗，难以触碰。我站在山最顶端，向夜空祈祷，如有神明。这流星划过天际，雨后放晴，跨过星云，我却看不到。没有太多诉求，远大的和平，命令妈咪。刚进城时从不听到，平安你在轰鸣，这心灵被遗弃，撕创意。但是别再要冷漠，举起双手，热情相拥，别再太沉默。无关利弊或对错，勇气一直在。持续成长，人激素过了一夜，春风来临，万物生长，改掉以前的莽撞，固执抵抗，偏要承受物质的绑票，想要不忘初心，有过的理想依然坚信，很难过当初预设所有努力做的承诺，却沦为化成风一场空，回头看再次深渊，一路风景做个矫正，直到我满意，老天给了我鼓励，从内心倾诉。Oh,
You.